El día de hoy vamos a aprender un trucazo en Excel, de cómo nosotros podemos repetir varias veces el mismo valor en Excel, pero de una manera súper rápida, así que presta atención. Lo primero que vamos a hacer es dar un clic en cualquier parte, en cualquier celda, y luego de eso vamos a presionar la tecla Control. Una vez presionada la tecla Control, vamos a seleccionar, miren, las celdas donde queremos que aparezca el mismo valor. Pero ojo, sin soltar la tecla Control, vamos a seleccionar rápidamente todas estas celdas, ¿bien? Y luego al final, donde demos el último clic o la última selección, que es la celda C, en este caso C6. Aquí nosotros vamos a poner un valor, ya sea texto o sea número. Yo, por ejemplo, voy a poner el tío Tech. Luego de eso, nosotros vamos a presionar la tecla Control y después vamos a presionar la tecla Enter. Miren qué es lo que va a pasar. Control, Enter, y automáticamente el texto se acaba de poner en todas las celdas seleccionadas, pero de una manera súper rápida. Miren, vamos a hacer lo mismo, pero con una virtud más. Miren, vamos a presionar o dar clic en cualquier celda, damos clic y luego no se olviden de presionar la tecla Control. No vamos a soltar la tecla Control hasta terminar todas las celdas seleccionadas que queremos que vaya el texto o el número. Miren, pero al final vamos a hacer un pequeño truquito. Miren, voy a seleccionar al final la celda F7. Acá lo tenemos, la F7. Aquí nosotros vamos a presionar el signo, vamos a escribir el signo igual. Y luego de eso vamos a seleccionar, por ejemplo, cualquier celda, la A1. Miren, yo voy a seleccionar la A1 y luego de eso voy a presionar F4. Miren, el F4 es esta teclita, F4. Y después de eso vamos a presionar Control más el Enter. Nuevamente, miren, Control, Enter. Aparentemente no pasó nada, están puros ceros. Pero si me voy a la celda A1 donde hice referencia, voy a poner el tío Tech, presiono Enter, miren qué es lo que pasa. Automáticamente ya me aparece el texto en todas las celdas. Acá la ventaja es que si yo pongo cualquier texto, cualquier número, automáticamente todo va cambiando, ¿no? Pero de una manera súper rápida, ¿bien? Miren, por último, también lo podríamos hacer en columnas. Por ejemplo, seleccionamos toda esta columna y lo único que tenemos que hacer es presionar, por ejemplo, Miguel Vela. Escribimos Miguel Vela, presionamos Control, Enter y ya lo tenemos en toda esta fila, ¿no? De igual manera, si seleccionamos todos esos valores, ponemos igual, vamos a seleccionar, por ejemplo, la celda A1, presionamos F4 y nuevamente presionamos Control más la tecla Enter. Y miren qué es lo que pasa, si yo pongo el tío Tech, presiono Enter, automáticamente se pone en toda la columna, ¿no? Otra forma muy tradicional de hacer esto y que la mayoría de personas conoce es, por ejemplo, poniendo 1, 2, 3. Y si nos situamos en la esquina de la parte inferior hasta que les aparezca este más y arrastramos, miren qué es lo que pasa, se repite el mismo número, ¿no? Esto creo que lo conoce la mayoría de personas. Bien, nos vamos a quedar hasta acá. Si este video te gustó, si tienes alguna duda, puedes escribirnos, comentarnos al canal para responderles. Así que nos vemos en el próximo video.